Vamos a dar comienzo a la sesión del juicio oral que se corresponde hoy con los informes de las defensas conforme a las pautas que ya habíamos señalado. Es un caso difícil. Es el caso que generará, y no nos engañemos, el código penal aplicable a la disidencia política. Porque esta investigación se inicia en el año 2015, con una circular de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que dice que dentro de unos días puede que se apruebe en un Parlamento una resolución. Ese es el origen de esta causa. Dicen las diligencias que van a investigar las estructuras de Estado. ¿Alguien ha visto prueba de las estructuras de Estado? El teniente coronel Gozalo dice que no sabe qué hechos se atribuían a los detenidos del 20 de septiembre. Es decir, el jefe de la Guardia Civil de Cataluña no sabe qué hechos se imputaban a los detenidos por los que se paró toda Cataluña, 40 registros y se montó el 20 de septiembre. No lo sabe. Bueno, es que vamos, incluso lo podía haber mirado antes de venir a juicio. Vamos a temas de fiabilidad. A ver, el tratamiento de la prueba no es que rompa todos los estándares internacionales y técnicos, es que no hay tratamiento de la prueba. ¿Cómo puede ser que en este juicio, con 450 testigos, no viniera ni un solo policía, y eso es tarea de la acusación, encargado de la obtención de las fuentes de prueba que se quieren valorar, para que le pudiéramos preguntar, escuche, ¿de dónde sacó usted ese mail? ¿Cómo puede ser? Emails, tweets, documentos, ¿de dónde han salido? Y me dirán, hombre, han salido de tal. Bueno, ya, pero es que esto es un juicio, esto es el Tribunal Supremo. Algo voy a decir de Enfocats. Miren, eso es un panfleto que me pondría a reír si no fuera porque el tema es tan grave. Miren, es un compendio de lugares comunes, de fantasías, de marketing. Nadie lo ha oído nunca, nadie sabe quién lo ha escrito, no consta en ningún email. Enfocats es un pretexto que se alza como prueba de cargo por una razón, y lo entenderán muy bien, por la razón de que lo han repetido 1000 veces. Todo es exageración, todo es ruido. Estaban atrincherados, las barricadas, los escudos humanos, dieron el pistoletazo de salida, tenían un arsenal, miradas de odio, asedio, devastación. O bien no saben lo que es la devastación, o lo saben muy bien, porque la devastación, según el diccionario, es arruinar o destruir por completo un territorio sin que quede nada en pie. Eso es devastar. Decía el juez Holmes que hard cases made bad law, que los casos difíciles hacen malas sentencias. No será así en este caso. En realidad lo que es difícil tal vez sea el entorno o la presión, pero en lo esencial de lo que vamos a discutir es de la entidad y la aptitud de la violencia. Yo creo que el señor fiscal introdujo a Kelsen en el debate incumpliendo lo que es la ley de Godwin de las analogías nazis o de la reductio a Hitlerum, porque dice, en cualquier debate, si se prolonga lo suficiente en un momento determinado, alguien mencionará a los nazis. Y añade, y el que lo haga pierde. No estamos hablando de los nazis. Lo que no se puede hacer es trivializar, banalizar el concepto de violencia asociado a tan gravísimos delitos. De hecho, al fiscal señor Cadena se le escapó en su brillante informe cuando se refería a la ausencia de necesidad de violencia en el delito de rebelión. Bueno, como se ha visto muchas veces en nuestra historia militar, hay pronunciamientos incruentos. Efectivamente, hay pronunciamientos incruentos y hay pronunciamientos de gran crudeza. Y no hace falta traer a colación más que el más triunfal y brillante de las rebeliones de nuestra historia contemporánea, la del 18 de julio de 1936. Por muy posmodernos que queramos ser, no podemos negar la evidencia de que el legislador está hablando de un ejecutor armado. El fiscal señor Cadena hizo una referencia al 23 de febrero y dijo que había sido incruento. Tiene razón el señor Cadena. Bueno, era la defensa del señor Tejero en el juicio ante el Tribunal Supremo y se le dio la respuesta que se le tenía que dar. Efectivamente, señor mío, usted era incruento, usted no mató a nadie. Pero tenía usted divisiones de tanques y 200 hombres armados con ametralladoras en el Congreso de los Diputados. Su capacidad para doblegar el Estado a través de la violencia
era notable, era esa la que integra el tipo de rebelión. No hace falta que se consume, porque evidentemente si se consuma, lo que hacen es ponerte una plaza con una estatua en Madrid y no juzgarte en el Tribunal Supremo, como las de tantos espadones que hay por aquí en las proximidades de esta plaza de la Villa de París. Yo no sé cómo explicarlo. Yo aún no sé cuándo es el alzamiento. Es que no me he enterado. La verdad. ¿Qué es el alzamiento? ¿La declaración de lo que se hacía en el Parlamento? ¿Es un periodo de tiempo? ¿Es el 1 de octubre? ¿Es el 20 de septiembre? ¿Son las dos cosas? Vayamos a la Consejería de Economía el día 20 de septiembre porque es un poco el paradigma de lo que pasa aquí. Yo no puedo ofender a la sala y tengo que decir lo que creo que pasó. Y yo creo que allí se produjeron delitos de desórdenes públicos. No se detuvo a nadie, nadie acabó lesionado y el Ayuntamiento de Barcelona nos ha certificado que hubo desperfectos en una valla por valor de 800 euros. Para una concentración de 40.000 personas, pues no está mal. Es que la gente no salió a la calle a derrocar al Estado. La gente salió a la calle un día a protestar y el otro día a votar. El dispositivo de coordinación era un fraude. Nadie desde el Ministerio quería coordinarse con la Policía Autonómica. Vinieron a hacer una intervención unilateral. Si alguien quedó aquí a los pies de los caballos el día 1 de octubre, y yo no los defiendo, igual lo hicieron mal, igual el dispositivo era inidóneo, era el dispositivo que ellos quisieron hacer. De eso no ha quedado la menor duda, que no tuvo ninguna interferencia por parte del poder político. Ningún cuerpo policial cumplió la orden judicial. Desde el punto de vista policial, el cumplimiento del mandato es un fracaso. Era impensable que el 1 de octubre la policía cargase contra la gente. Y si alguien piensa que en su fuero interno los señores que yo represento, que están aquí detrás, albergaban esa intención, es que está defendiendo que en su intención está la antítesis de sus principios. Es cierto que el señor Ford recibió un requerimiento por parte del Tribunal Constitucional. Y yo aquí debo decir a vuestras señorías, cedo esa trinchera. Cedo esa trinchera. A lo que ocurrió ese 27 de octubre, se ha prestado durante todo el juicio una atención muy relativa. Y es inexplicable. El gobierno de la Generalitat incumple la proclamación de resultados. Incumple la proclamación de la independencia. Nadie dice nada, nadie vota nada y todo el mundo se va a su casa. Sé, soy consciente de que alguien puede molestarle esta versión de los hechos, pero esto es lo que ocurrió y esto es lo que está documentado. Espero haberles ayudado con algunos de los argumentos a hacer la mejor de las sentencias, pero sobre todo la sentencia que resuelva conflictos, porque eso yo creo que es el valor más honesto y el más noble de la Administración de Justicia. Y nada más. Vuestras señorías, lo lamento mucho, pero por cuestión generacional deben conocer una película que se llamaba Amanece que no es poco, que decía que el mayor problema de orden público que se podía producir en aquel pueblo era criticar a William Faulkner. Pues eso espero que reconstruyamos, una España en la que solamente nos discutamos por William Faulkner. Muchísimas gracias. El día 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, etcétera, de septiembre, el día 20 de septiembre, el día 1 de octubre, a alguien se le ocurrió plantear si realmente en Cataluña había un delito de rebelión. No, jamás. Repasemos el discurso del 3 de octubre. Su Majestad el Rey no habla en ningún momento de rebelión. Habla de reponer el orden constitucional, pero no habla de rebelión, no habla de situaciones de violencia, no habla de nada de esto. ¿Hay algún tuit, algún mensaje de alguno de mis clientes incitando a impedir el día 1 de octubre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? No encontrará ni uno. ¿Cómo puede ser que Jordi Sánchez, y aunque no es mi cometido, lo hago extensivo a Jordi Cuixart y a Carme Forcadell, sean jefes o promotores de una rebelión y en cambio no se les impute la malversación de caudales públicos que va aparejada a esa rebelión? Yo tengo la sensación que la Fiscalía ha querido escarmentar de manera especialmente considerable
a los líderes sociales. No es posible realizar una ponderación entre la unidad de España y el ejercicio de derechos fundamentales, pues solo cabe una ponderación entre derechos fundamentales. La calificación jurídica de estos hechos, como los delitos de rebelión, sedición y organización criminal, parte de un relato de hechos que no se ajusta a la realidad de lo acontecido, un relato de hechos que entendemos se ha tergiversado precisamente para hacer encajar la conducta de Jordi Cuixart, atípica penalmente y legítima desde un punto de vista democrático, en los delitos que objeto de acusación. Ni en los días 19 y 20 de septiembre ni ningún otro no hubo quema de contenedores, ni destrozo de mobiliario urbano, ni manifestantes ocultando su rostro. Hubo, eso sí, concentraciones de protesta ante varios de los lugares que estaban siendo objeto de registro. El Ministerio Fiscal, creo que injustamente, decía Jordi Sánchez y Jordi Cuixart los dueños del orden público en Cataluña ese día, por el amor de Dios. Les llamaron y fueron para allá y se pusieron a disposición. Es irrelevante a efectos penales, señorías, que en el momento de subirse al coche de la Guardia Civil para desconvocar por segunda vez la manifestación, utilizará palabras como desde este altar majestuoso o llamar a la movilización permanente al tiempo que convocaba a la ciudadanía para una concentración al día siguiente. Criminalizar la movilización popular es un grave error que puede tener consecuencias nefastas para el ejercicio de los derechos fundamentales en España. Por ello, señorías, solicitamos una sentencia absolutoria respecto de Jordi Cuixart y volvemos a solicitar nuevamente su inmediata puesta en libertad para que no se prolongue lo que entendemos que es una situación de vulneración de sus derechos fundamentales. Josep, Jordi, Jordi, ha estat un honor, sigui quina sigui la sentència, podeu estar ben tranquils, que sou gent de pau. Moltes gràcies. Si han explicado mis compañeros que es imposible encajar los hechos en violencia física o intimidatoria, ya no les digo nada de la invención de la violencia normativa, que ni siquiera aparece en el Código Penal. Hablemos claro, en el peor de los casos podemos ver si la conducta se incardina en el tipo de la desobediencia. Y ahí las decisiones tomadas por el Pleno del Parlamento, la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento de Cataluña, y por tanto por su presidenta, están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria. Se nos ha dicho que no se juzga a las personas por su cargo. Pues bien, vamos a ver si ello es verdad en el caso de la señora Forcadell. Pues no se la acusa por malversaciones, se le pide más pena. Una democracia parlamentaria no puede permitirse censurar debates políticos en su Parlamento. El libre debate de las ideas y su traslación en iniciativas parlamentarias constituye la esencia de la política parlamentaria. Eso es todo. Muchas gracias. Tampoco hay conspiración para la rebelión. Para condenar por conspiración para la rebelión debería existir un concierto de voluntades. No para la independencia, sino un concierto de voluntades para dar un golpe violento. Es verdad, hay una connivencia para celebrar un referéndum. Es cierto, esto es así. Pero ese concierto de voluntades no es para dar un golpe violento. La conducta de los acusados no era capaz de doblegar la voluntad del Estado. Pero lo que el Ministerio Fiscal llama violencia no es más que una presión legítima. Forma parte del núcleo duro de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, como sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La huelga del 3 de octubre no constituyó, no se puede considerar un eslabón de la supuesta sublevación, sino el legítimo ejercicio por parte de los sindicatos del derecho de huelga. Conclusión final, Dolors Bassa no llevó a cabo conducta alguna que contribuyera a poner en jaque el sistema, que es lo que requiere la rebelión. Ni llamó a impedir la práctica de la diligencia ordenada por el TSJ, que es lo que requiere la sedición. Y tampoco comprometió el patrimonio público del Departamento de Trabajo. Nada de hecho ocurrió. Por eso pedimos una sentencia absolutoria. Gracias. El sesgo en el que ha actuado la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la hora de fundamentar esta acusación ha sido obvio. Tanto en el delito de rebelión como en el delito de malversación se ha fijado solo en lo que perjudica. Papel de la señora Meritxell Borràs en este procedimiento. Señorías, ni un solo tuit, ni una sola declaración pública,
ni una sola reunión en la agenda Jové de todas las que nos fueron relatadas. Búsquenla por donde quieran, que ni aparece. El Ministerio Fiscal no ha concretado en ningún momento qué acto realizó el señor Mundo dentro de sus competencias que pudiera haber desobedecido el Tribunal Constitucional, y no lo ha concretado porque no existe. Lo decimos todos, no hay ninguna prueba de que se haya realizado ningún gasto, pues por causa de la suspensión del Tribunal Constitucional, ese acuerdo nunca llegó a ejecutarse. Acabo con esto para pedir una sentencia absolutoria para mi representado, que es mi defendido, y para dar, lógicamente, las gracias al Tribunal por su comprensión y por su paciencia. Nada más, señoría. Por todo ello, señoría, solicito la libre absolución de la señora Borrás con todos los pronunciamientos favorables. Muchas gracias. Las acusaciones han pecado de inconcreción, han pecado de falta de individualización. ¿Dónde está la desobediencia, señorías? El señor Vila cumplió. Cumplió con la ley, cumplió con el programa de gobierno y llevó a cabo una aproximación con el Gobierno del Estado, convencido de que se alcanzaría una solución dialogada. Ustedes, señorías, lo dirán. A nosotros solo nos queda solicitar una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables. Ya saben que el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede ahora a los procesados el derecho a la última palabra. Cualquier político, como cualquier persona, comete errores, pero siempre he evitado esa política, esa mala política, que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo. Y es que nosotros somos políticos y políticas haciendo política, nada más, tampoco nada menos. Apelo, insto a todos aquellos demócratas del Estado español y más allá, a que podamos conjuntamente construir una realidad en la que no haya juicios políticos. Porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera. Si hoy estamos ante este tribunal es por un fracaso de la política y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre. Sigo creyendo y luchando por la democracia, la libertad y la justicia. Sigo creyendo y defendiendo el derecho a la libre determinación de Cataluña. Hoy estoy más convencido que nunca que solo desde el diálogo seremos capaces de resolver el conflicto político que tenemos planteado. Muchas gracias. Quiero ver, veo una oportunidad. Una magnífica, una oportunidad que por el bien de todas y de todos, que nos permita seguir avanzando, obviamente desde la confianza, el respeto y el reconocimiento de las opiniones de cada uno. Dicho eso, muchas gracias y no tengo nada más que añadir. Creo sinceramente que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común. Muchas gracias por su atención. No había masas, había personas y había ciudadanos ejerciendo de ciudadanos. Y allí donde algunos han querido decir o han hablado de miradas de odio, yo le puedo hablar de miles y miles de ojos brillantes, de la emoción que les producía poder participar en ese referéndum. Ustedes han decidido que yo no pueda ver crecer a mis dos hijos, a Bernat, de 10 años, y a Roger, de 4 años. Pero sea cual sea el sentido de la sentencia que acaben dictando, no van a impedir que yo les pueda dejar algo extraordinariamente valioso: la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y unas ideas nobles. Soy inocente y lo quiero decir con voz clara y alta. Y desobediencia hubiera sido presentarnos con un programa y no cumplirlo. Su sentencia, señorías, no solo determinará la etapa final de mi vida, no será solo mi libertad, sino que será la libertad en mayúscula de muchas generaciones. Muchas gracias, señoría, no solo por haberme oído, sino por haberme escuchado. Porque después de nosotros, siempre vendrán más.
no existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. Así de simple, así de trascendente. Muchas gracias, señor presidente. Soy independentista, no lo voy a esconder, lo soy y lo seré. Y me levantaré de esta bancada, acabaremos este juicio y les puedo asegurar que estaré más convencido y más comprometido que nunca con la voluntad de los ciudadanos de Cataluña y más comprometido que nunca con el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Perdónenme la emoción, muchas gracias por su atención. Pero alguien debería tener en cuenta, y pienso humildemente, que también este tribunal, que hay nuevos políticos, que vendrán de nuevos, y que el anhelo de una buena parte del pueblo de Cataluña de decidir su encaje en la Europa moderna continuará. Muchas gracias. Y mis últimas palabras en este juicio son para expresar el deseo que los 9 compañeros y compañeras que hoy están todavía en la cárcel puedan salir en libertad, puedan regresar a su casa y puedan abrazar a su familia. Sin duda, sería la mejor noticia para ellos y sería la mejor noticia para todos. Muchísimas gracias. El acuerdo estuvo a punto de ser posible. En ningún caso dimití porque yo temiera que mis antiguos compañeros de gobierno fueran a cometer alguna ilegalidad. Nada de leyenda negra en España, pero en nuestra historia, demasiados retrocesos. Muchas gracias. Espero que juzguen los hechos comprobados y no las falsas especulaciones que obvian la realidad. Porque sí, no solo yo, hay mucha gente que está convencida que estoy aquí por ser quien soy, por mi trayectoria política, no por los hechos. Pero también espero que se reparará esta situación. Muchísimas gracias. A toda esa gente que cree que este juicio ha sido largo, les invito a pensar cómo debe ser de largo 604 días encerrado en una prisión. La prisión causa dolor. Lo causa a la persona que sufre la prisión. Pero sobre todo lo causa a tus familiares. A mis padres, a Oriol, a Abril y a Clara, y a Susana. Y es un dolor mayor que el que sufres. No hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Y se pueden formular esta pregunta: si la violencia policial no pudo contra miles de personas el 1 de octubre, ¿alguien se cree que alguna sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación? Soy convencido, absolutamente convencido, cuando a la noche cierran la luz, son conscientes que no han hecho lo que tocaba. Y son conscientes que han forzado elementos, figuras, retóricas para defender una posición que no era justa. Confío en que finalmente la justicia llegue. Muchas gracias. Y les digo sin ningún tipo de acritud y tampoco de prepotencia y con toda la serenidad del mundo que estoy convencido que autornaremos fe, que lo volveremos a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Visto para sentenciar.